noche yo no tengo la culpa de verte caer. La potencia en la voz de Omid, tercer finalista de La Voz Ecuador, es producto de su pasión por el canto y la música. Su inclinación artística responde al rock y al pop, géneros que ha ido puliendo junto a su banda de forma autodidacta. Creo que toda la gente que canta o tiene idea de la música sabe que mientras uno más cante, mejor se vuelve, ¿no? O sea, uno mismo se da cuenta de sus propios errores, qué tiene que cambiar. Leonardo Vélez, padre de Christopher, primer integrante de la banda, recuerda que su hijo desde pequeño soñaba con ser un gran artista, pues siempre tuvo un talento innato. Él desde muy pequeñito comenzó a inclinarse por la música. De hecho, en el jardín ya ganó un concurso a nivel de todos los jardines infantes de la ciudad de Loja. Y de ahí comenzó. La voz privilegiada de Cristian Loaiza, ganador del reality Ecuador Tiene Talento, también se educó con el tiempo y se apoyó en varios cursos y talleres. Siempre he estado pendiente de siempre superarme, entonces he tenido la oportunidad también de tener grandes maestros en mi vida que me han ido poco a poco también ayudando a crecer musicalmente. Y bueno, ahora toca seguir buscando prepararse más. El éxito de estos lojanos, sin lugar a duda, ha sido producto de la perseverancia y la entrega. Ahora el camino profesional les permitirá aumentar su potencial, desarrollando técnicas que les permitan perfilar su voz, según afirman los expertos. Si puede mejorar tanto la técnica en lo que es la cuestión de la voz, pueden perfeccionar su respiración. Es todo un trabajo de técnica, así como es la técnica en el estudio del instrumento, también es la técnica para el trabajo del cantante, ¿sí? Para Mundo Visión, Claudia Román Galindo. Puede ser que tengamos esta sorpresa.